Por si no fuera poco, con los conflictos que estamos viviendo en estos momentos, se suma una nueva tensión en la zona que perjudica la vida de miles de pobladores. Antes de ver cómo, a manera de represalia por unirse a Rusia, y a pesar de que el argumento previo era supuestamente la preocupación por sus pobladores, Ucrania, mediante juego sucio, priva del acceso de agua a la península de Crimea. ¿Y qué medidas planea tomar la administración de Vladimir Putin ante esta situación? Te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, a que actives la campana de notificación y si quieres apoyar nuestro contenido, te invitamos también a que te hagas miembro del canal para obtener diferentes beneficios. El problema del abastecimiento del agua es quizá el más preocupante en Crimea. La escasez del líquido vital fue ocasionada por las acciones unilaterales de Ucrania, país que en el 2014 cortó su flujo a la península. Esta ha sufrido graves problemas con el abastecimiento de agua desde la época del Imperio Ruso. Desde ese momento se concibió la idea de construir un canal para suministrar el líquido vital, pero el proyecto nunca llegó a ser realizado. Entre las diferentes soluciones planteadas estaban la de construir un canal desde el territorio que hoy forma parte de la región rusa de Krasnodar y la de conectar Crimea con el río Dnieper, lo que les pareció más factible a los ingenieros de la Unión Soviética. Así, entre 1961 y 1971 se construyó el Canal de Crimea del Norte, que, al final, abasteció a la península y a la parte sur de la actual Ucrania con agua fresca tan necesaria para el sector agrario. Sin embargo, todo cambió en un instante, en abril del 2014, después de que la población de la península tomase la decisión de incorporarse a Rusia. Kiev cortó el flujo del agua de manera unilateral al instalar una barrera en el lugar donde el canal vira hacia Crimea. Antes de que fuese cortado, el canal de Crimea del Norte suministraba el 85% del agua dulce que la península recibía. El 80% del volumen total se usaba para fines agrarios, en particular para irrigar cerca de 140.000 hectáreas de tierra de labranza. El 20% restante terminaba en los embalses crimeos y era destinado para abastecer a la población. Ahora que han sido privados de toda esta agua, la situación parece bastante alarmante. El primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, declaró recientemente que Kiev estará listo para reanudar los suministros de agua a Crimea, solo en caso de una catástrofe humanitaria. Entretanto, el mandatario actual del país, Volodymyr Zelensky, está en contra de reanudar el flujo, según informó uno de los diputados de la Rada Suprema. Además, a lo largo de los últimos años, el canal cayó en desuso y se deterioró, lo que hace poco probable que sea capaz de volver a suministrar agua. Incluso, si tal decisión se tomase justo hoy, los especialistas tardarían meses en ponerlo en funcionamiento. Parece obvio que Ucrania nunca dará tal paso, porque lo que busca es vengarse de Crimea. Kiev asegura a la comunidad internacional que Crimea sigue formando parte del país y que allí viven sus ciudadanos, por lo que parece una contradicción que al mismo tiempo mate a sus ciudadanos de sed. Esta acción también se explica porque Kiev quiere mostrar que Moscú no es capaz de abastecer Crimea con los recursos necesarios, pero Rusia ya está tomando varias medidas y está en camino hacia la solución del problema. El déficit de precipitaciones en las montañas crimeas en 2020, en comparación con el 2019, superó el 90%. Varias cuencas de ríos de la península no han recibido ni una gota de agua en lo que va del año. El abastecimiento de líquido vital a la población se ha logrado gracias a los embalses en la República Rusa de Crimea y en la ciudad de importancia federal de Sebastopol. Hay una decena de ellos. Esto tampoco ha recibido mucha agua este año, de allí los problemas con el suministro. Algunas industrias de Crimea se han visto afectadas por la escasez, pero la principal, el turismo, hasta ahora no. Las autoridades rusas barajan varias opciones para mejorar la situación. Una de ellas es la construcción de una red de tuberías que unan a la península con la parte continental del país. También se tienen en consideración otros proyectos más atrevidos. El presidente ruso Vladimir Putin está al tanto del problema y en más de una ocasión ha declarado que tiene que ser solucionado por completo.
La capital de la República de Crimea, Simferópol, se encuentra entre las ciudades más afectadas por la escasez de agua. El medio digital ruso Sputnik habló con Natalia Fomichenko, una vecina de la ciudad, que contó cómo se vive esta situación en primera persona. Por ejemplo, en el lugar donde vivimos no hay muchos problemas, el único es la reducción en la presión del agua y a veces llega de color amarillo, pero no es agua con óxido. Sin embargo, hay partes de Crimea donde el agua no llega. Lo sé, por lo que informan los periódicos, allí cortan el agua. En algunas partes, el agua está disponible solo durante 3 horas en la mañana y 3 en la noche, pero aquí, en el centro de la ciudad, siempre tenemos agua, señaló Fomichenko. No obstante, las reservas en el embalse están en constante reducción y no hay progreso. La cantidad de agua no aumenta a causa de la sequía. Durante su época de verano, la península registró algunas lluvias, incluso torrenciales, pero muy pocas, y el embalse de la capital no logró llenarse. La situación actual no es del todo satisfactoria, y en invierno, cuando no hay ningún tipo de precipitación, tienden a empeorar. Las autoridades han tratado de solucionar el problema cuanto antes e incluso han construido tuberías para suministrar agua a las zonas más afectadas. También han hecho esfuerzos para mejorar la situación en la parte este de Crimea, donde las antiguas tuberías ya están en un estado deplorable. Se instaló una tubería desde uno de los embalses hacia la parte central de Crimea, pero dicen que la medida no ha sido tan efectiva como se pensaba, comentó la pobladora. También quieren usar aguas subterráneas, pero hay inconvenientes en cuanto al uso incorrecto y las cantidades que se pueden suministrar desde estas fuentes, ya que hay limitaciones. Es imposible extraer agua desde esta fuente sin límites. Algunas personas excavan pozos y usan las aguas subterráneas sin restricciones, lo que ocasiona altos niveles de salinidad en los suelos subterráneos. Dicen que las tuberías están raídas. En la parte central de la ciudad de Simferopol, la situación es más o menos estable, mientras que en las afueras de la urbe hay racionamiento. En las partes de la ciudad donde hay cortes constantes, se instalaron cisternas con agua para que la población tenga acceso al líquido vital, indicó la pobladora. Sin embargo, siempre hay problemas con el suministro de agua por cisterna. Los periódicos locales informan que el agua tenía óxido, pero aún así, la gente la usa. Para el agua potable se usan filtros. Sí, hay un problema, pero también hay intentos de resolver la situación, y la población ve que se hacen esfuerzos y las autoridades se dedican a la resolución del mismo, destacó Natalia. Es evidente que la situación es compleja y requiere de un gran trabajo para resolverse, ya casi no queda agua en los embalses, pero está claro también que Crimea está en el camino hacia la solución de este contratiempo. Ante esta situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, atrajo la atención de la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović-Burić, sobre el problema del bloqueo del suministro de agua para Crimea, subrayando lo inadmisible de tal proceder. Hemos destacado el carácter inadmisible de la situación en que se bloquea el suministro de agua para Crimea, infringiendo todos los convenios europeos y universales y las recomendaciones que en el 2016 hizo el portavoz del secretario general del Consejo de Europa, el señor Gerard Stutman, tras visitar Crimea, informó Lavrov tras reunirse con la secretaria general. El canciller recordó que Stutman presentó un informe en el que recomendó, en particular, reaccionar sin dilaciones al problema del suministro de agua a Crimea. Ucrania se llevó el 85% de los suministros de agua a Crimea. Curiosamente, ninguna ONG, ninguna entidad internacional, ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas ha comentado algo al respecto sobre esta clara vulneración de los derechos humanos fundamentales. Nadie dice nada al respecto. ¿Es esta la jugada de Ucrania, país que permanentemente participa en los encuentros de la OTAN y que tiene una estrecha relación con Estados Unidos? Recordemos que precisamente este país fue el centro del conflicto con el impeachment de Donald Trump hace unos meses y que curiosamente posee múltiples empresas a nombre del candidato Joe Biden y de su hijo Hunter. No cabe duda que Ucrania es una carta importante en las intenciones de Washington sobre la administración de Vladimir Putin. ¿Qué opinas tú? ¿Está justificada esta vulneración a los derechos fundamentales de los pobladores de Crimea debido a la tensión geopolítica actual? Déjanos tu opinión.
abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.